El presente, ¿sabes? Uh -huh. Creo que más joven mmm, mi vida iba rapidísimo, sabes, y como que era una cosa, la otra, y la otra. Y hay cosas que ni me acuerdo de esa, de esa sesión, ¿sabes? Eh, todo lo que vino después fue enorme. Y por momentos abrumador, porque también. De pronto yo tuve que salir a, a. O sea, ese disco se hace en el 2010, algo así. Y un año después sale, ¿sabes? O sea, uh -huh. ¿sabe? ¿qué pasa en un año? La gente cambia, ¿no? Entonces también, un año después, de pronto, vámonos de gira, ¿sabes? Entonces yo tuve que dejar a mi banda. Digo, no dejarla, ¿verdad? Pero como bueno, ahora están todas estas fechas y fuimos a lugares padrísimos. Eh, y, y también hubo allí, o sea, pude experimentar lo que es una banda grande, eh, lo que son grandes producciones, ¿sabes? O sea, el aprendizaje fue bárbaro, porque de pronto era estadios y escenarios gigantescos a los que yo no, no, no conocía, ¿sabes? Eh, te agradezco mucho que lo menciones y obviamente sé el valor que tiene esa esa versión si sí, es muy bella, si sí, las dos voces funcionan, si sí, la canción es hermosa o sea, la, la canción es preciosa, ¿sabes? Eh, y, y es algo que siempre va a estar en mi, en mi historia un montón de gente me conoce de, de, de ese Unplugged, lo único que luego me me saca de onda es cuando creen que soy corista sabes? claro. Tuve, tuve que trabajar mucho para mostrar no soy corista. puedo hacerlo, pero no es mi función. mi función es ser una voz. Eh, en sí sola, sabes, es lo único que, como que he tenido que trabajar para, para de alguna manera, como cambiar. Eh, sí.